Emprendiendo viaje hacia la exploración, amigos, de los bosques, aquí en Chaco, Las Breñas, Argentina. Bueno, en este momento me estoy dirigiendo en motocicleta, amigos, por estos caminos de tierra, amigos. Miren los bosques de mi región, amigos. Gran saludo para todos los amigos de Córdoba, amigos internacionales de México, Colombia, todo allí Venezuela. Gran saludo para todos, hermanos de Uruguay, también un gran saludo. Como diría un amigo por allá, gran saludo para todos ellos que nos apasiona la aventura. Bueno, tengo mi bicicleta averiada, así que cuando arregle mi bicicleta, mi mountain bike, se vienen las aventuras también en bicicleta, amigos. Miren los campos, amigos, esperando para que sean sembrados. Bueno, amigos, se me había cortado el video anteriormente. Bueno, acá he caído en un camino de... Bueno, este es el camino de las piedras, amigos, que va directamente a las canteras, a las piedritas, que más adelante trataré de viajar ahí para mostrarles las canteras donde sacan las piedras para hacer los ripios de los caminos. Así que, bueno, muy picado el camino está realmente. Estos terrenos son difíciles de transitarlo, en bicicleta también, pero todo es posible. Bueno, amigos, estoy yendo hacia los bosques en este momento para hacer una exploración ahí. Miren los sembrados, bueno, de... casi me caigo. Sembrado de maíz, bueno, ya cosechado. Me coletea la moto, amigos. Los pajaritos ahí, todos parados, ni veritas en los cableados de electricidad. El camino este de piedra, el que venía anteriormente, bueno, camino de tierra, donde se me había cortado el video, que ahora lo estoy continuando. Bueno, ahí en las desmotadoras de algodón, miren, dos rollos de algodones.
trabajar, un cambio. Bueno, ahí la desmontadora, amigos, de algodón, que estamos desmontando el algodón de la zona. Miren, miren todo el algodón como queda. Parece nieve hacia alrededor de los bosques. Quiero firmar mucho, amigo. Quiero firmar mucho porque por ahí los propietarios se pueden enojar. Bueno, pero yo voy viajando, así que miren las perillas de algodón, cómo queda.